Regresamos y creo que ya está resuelto el problema de comunicación. ¿Me escuchas, Ana Luz? Sí, bueno. Sí, hola. ¿Me escuchas bien? Ya te escucho bien. Ah, qué bueno. Bueno, te felicitaba por tu trabajo, la cobertura que has dado, el alcance que tuviste ayer con tus videos, tu crónica. Pues, ¿qué te diré? Es un suceso lamentable, pero tu forma de redactarlo fue muy humana, con una muy buena calidad periodística, el propio domingo. Sí, no, el hecho acá nos conmovió a la gente. La gente misma estaba en el suceso, se metió con este hecho, en el que, independientemente de quién sea el responsable o quién sea el culpable o a quién determine ser el culpable, los tres niños son los que vienen a mover el corazón de la gente, de los sanmiguelenses, de decir cómo pudieron haber muerto en un operativo policíaco donde la inteligencia es lo que más se presume en los últimos días, ¿no? Pero bueno, yo agregaría lo que tú dices, que ayer también había indignación por la injusticia. Digo que todos los que conocen a Antonio no creen en absoluto esta versión. A nosotros mismos nos increpaban porque, como algunos medios se fueron con el boletín calificando ya prácticamente culpable a Antonio, ellos estaban muy enojados con la Procuraduría y con los periodistas y con el gobierno, ¿no? Sí, precisamente estábamos en la cobertura de las imágenes y nos preguntaban, oigan, ¿ustedes saben quiénes son los de tal medio? Y yo, no los conozco, aunque estaban al lado de nosotros. Pero sí, no era el caso. Porque estaban enardecidos, estaban enojados, tenían a los tres chamaquitos tendidos en sus féretros, pues, o sea, realmente estaban muy enojada la gente, eran todos los sentimientos encontrados, pero en su máxima expresión. Y eso a la gente le molestó mucho, el decir que fueron ellos, el dar la versión oficial, no la versión que se daban en la familia. Eso fue lo que movió a la gente, eso fue lo que hizo enojarla. Y a pesar de que todos estábamos, la mayor parte de los medios estábamos ahí, pues sí tuvimos que salvar. Oye, el boletín de prensa ya juzgaba a Antonio, ya lo declaraba culpable, contrario a todo lo que maneja el nuevo sistema de oralidad, el nuevo sistema penal. Pero además, Ana Luz, hemos visto cómo las audiencias se han hecho a horas en donde parece ser que la intención es que los medios no nos demos cuenta. O sea, hay una voluntad de opacidad. Fíjate que eso nos dimos cuenta nosotros desde ayer. Empezaba apenas la marcha, justamente, cuando nos avisaban que estaba ya la audiencia. Corrimos, la mitad corrió, la mitad se quedó. Y nos dimos cuenta que cuando llegamos, la audiencia era privada. Supimos del abogado. El abogado es José Luis Vargas Ramírez. Ajá, y él es el que está encargado de pedirle al juez que sea privada la audiencia. Y él es el que le está diciendo a Antonio que lo haga así. Y durante los dos días en que ha estado la audiencia, se ha hecho privada. Hoy empezó nuevamente más temprano de lo que nos habían dicho. Y pues no pudimos alcanzar a llegar. Oye, tú estás en San Miguel, tú cubres ahí a los juzgados normalmente. ¿Esto es normal? No. Es la primera vez en nuestra cobertura que tenemos por esta zona, en la que sí sabemos que tenemos que entrar y sabemos que no tenemos que llevar y tomar fotografías, ni llevar celulares, que dejes afuera y solamente pasas con tu lápiz y tu pluma y tu libreta. Pero esta vez nos dijeron que no podíamos entrar y nos tuvimos que esperar a saber si alguien nos daba información. Y Nelly Orozco fue la que nos dijo, ay, es que al rato les mando un boletín para que sepan qué pasó. O sea, quieren manejarlo bajo boletines, no quieren que seamos testigos. Yo no dudaría que el abogado, bueno, y eso, voy a arriesgarme a decir una cuestión que pienso y que pues no está comprobada, que el abogado Vargas Ramírez haya decidido esta privacidad también por negociaciones con la propia Procuraduría de Justicia. Es algo que debemos investigar y bueno, yo lo buscaré y le preguntaré. Porque sí, esto de la privacidad, en un momento en el que todo mundo está encima, en el que ellos nos dieron acceso literalmente hasta la cocina,
porque saben que ellos dicen que su injusticia, no lo quiero dar yo por hecho, porque tampoco puedo decirlo, y dicen ellos que es una injusticia, que a Toño lo están culpando de alguien que no lo hizo, Antonio, el papá de mí. Entonces, por si no nos permiten seguir con ellos y apoyarlos en todo, porque solos podrían tener más problemas que si llevas un acompañamiento público, ¿no? Pero no van a quedar claras las cosas y a nadie van a convencer si insisten en manejar todo contra el espíritu de la propia reforma penal. Está conmigo Carmen Martínez, Ana Luz, que ayer estuvo ahí también contigo acompañándote en esta cobertura. Déjame darle el micrófono para que también, bueno, pues platiquen ustedes dos, ¿no? Hola, ¿qué tal, Ana Luz? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues sí, en esta situación que vemos que es rara, a mí me gustaría también preguntarte por qué crees que no los medios que ya tuvieron esta declaración desde el domingo de la señora Juana no lo hayan publicado pues tal cual, porque ayer estábamos esperando una declaración de la señora, pero bueno, francamente no la podía dar por el estado, la conmoción que tenía. No te escuché bien, perdón, sí, como que se cortó la pregunta. Sí, sí, no te preocupes. Te preguntaba, ¿por qué crees que los medios que tenían la declaración de la señora Juana no la hayan publicado desde el domingo en la tarde que ella la dio? La verdad no lo sé. Hay muchas cosas en las que tenemos ya muchas dudas, porque han salido diferentes versiones. Entre que la señora declara, da una entrevista a varios medios, no se hace pública de repente y no sé si esperaron por lo del hotel o por todo lo que se generó ayer de información, pero fue una declaración completa que hoy ya está viva, pero y en el que deja claros muchos hechos, en los que ella misma también dice que no. En su declaración, que dio ante el MP, pues no está toda la que ella dijo. Pero hay algo extraño. Algo que me hace a mí, que es muy personal y muy particular, me hace pensar que alguien nos está mintiendo y nos está tratando de ver la cara. Pero de que no investiguemos y de que no sepamos más. ¿Perdón? Y también de que no tengamos acceso a lo que se diga en el juicio. Eso también mete en duda. Un boletín que se publica casi 48 horas después de un suceso. El hermetismo de dos días. Que miente el boletín, además. Nosotros preguntábamos seguido por la información, pero nadie nos proporcionaba nada. Hasta que toda la mañana estuvimos dando lata, que fue lo que soltaron y nos llamaron a cada uno para decirnos lo que estaba pasando. Así es. Bueno, y aquí el papel de derechos humanos va a ser muy, muy importante. No sé si tú ya detectaste a personal de la subprocuraduría de la zona que esté trabajando en el tema, Ana Luz. Justamente estuvimos hace rato en la subprocuraduría y la subprocuradora de esta zona nos dijo que ya habían tenido contacto, que no ha podido acercarse del todo por lo mismo de que están viviendo, pero que ya hoy empezaban a estar los primeros investigadores con ellos, que ya era un hecho que hoy se acercaban y que tenían ya para brindar el apoyo y todo el apoyo psicológico y emocional y también legal que necesitan para llevar el proceso, pero ya esperemos que ahorita ya se hayan acercado con ellos, ya estuvieran con ellos. Ya nada más estaban esperando pasar este duelo, pero ellos ya estaban con las investigaciones, ya habían solicitado actas, ya habían solicitado documentos, entonces ya nada más faltaba el contacto con la mamá, que no estaban condiciones como de hablar con ella. Muy bien. Sabemos, y bueno, seguramente tú ya lo sabes también, que la audiencia de hoy se pidió duplicación del término, que la defensa lo pidió, entonces no hay una decisión aún sobre vinculación o no a proceso de Antonio Luna. Habrá que esperar, imagino que al día de mañana y habrá que madrugar para que no nos vuelvan a hacer esto que nos están haciendo. Casi hacer guardia y ahí fuera de... Estaremos desde las 7, esperemos ahí con el café, a ver si no nos hacen madrugar. Pues permanecemos en contacto, Ana Luz, yo te agradezco mucho tu solidaridad y bueno, pues yo creo que esto va a hacer que sigamos trabajando juntos un buen rato y de veras muchas gracias. Pues muchísimas gracias y cualquier cosa, estamos acá en San Diego.
Un abrazo. Gracias, Ana Luz. Saludos. Carmen, bueno, vamos a ver rápidamente nada más los tweets que ha estado mandando las dependencias de gobierno. Los tenemos ahí en una nota de Zona Franca hoy, porque sí parece muy curioso. Esto no se hace espontáneamente. No veo ningún jefe de prensa subiéndose y poniéndose la camiseta para este caso. No. Sino reciben instrucciones. A veces no tuitean ni lo de su dependencia y ahora resulta ser que ya están replicando todo lo de la Procuraduría. ¿Los tenemos ahí en la nota? Está la nota en la portada. Sí, vamos, porque pues sí, sí es algo que hay que consignar. Una operación de propaganda orquestada con recursos públicos para tratar de imponer una versión que pues no es la definitiva. O sea, ¿con qué ánimo va el Ministerio Público a este juicio ya pensando que es culpable el individuo que está detenido, ¿no? No sujeto a que sus pruebas lo demuestren a lo largo de las no, de ya los lo días. Declaran culpable. Ya lo quieren declarar sí. culpable, ¿no? Y con lo que nos relata la mujer Juana, bueno, pues se entiende porque hubo una prefabricación de todas las situaciones que con las que quieren construir esta culpabilidad, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que opere la Dirección de Comunicación Social ya junto con la Procuraduría de Justicia. Ahí vamos recorriendo para ver estos. Bueno, el tuit de la Procuraduría es normal, pero luego aparece Protección Civil de Guanajuato, que depende de la Secretaría de Seguridad, ¿no? Funcionarios públicos. Seguridad también. Guanajuato está ahí también tuiteando. El IEG, ¿o qué dice ahí? Sí, también, bueno, nosotros nos dimos cuenta por un tuit que, bueno, el retuit que hizo la Secretaría de Educación de Guanajuato. Sí, la SEG, es Secretaría de Educación de Guanajuato. Por eso fue que sonó. La otra que está tuiteando. Agua Guanajuato, ¿qué hace Agua Guanajuato? Comisión de Vivienda. Todas las dependencias. Estatales y para estatales. Estaban, ellos retuiteaban lo que la Procuraduría había tuiteado, ¿no? Uh-huh. 41 retweets, 21 me gustas, tratando de imponer una tendencia en Twitter. No se dan cuenta de lo que son las redes sociales. Cuando no tienen ninguna credibilidad las cuentas oficiales, pues ni cuando tuitean de sus temas, ¿no? Sí. COVEC también. Bueno, vamos a una pausa, Carmen, gracias. No, eterno, lo van a estar. Tienes un enlace más tarde también con otro medio nacional, entonces, bueno, pues ya para que te vayas preparando y mientras yo continúo con el programa. Muy bien, muchas gracias.